Amigos televidentes, la naturaleza, el arte y la sociedad han creado un diálogo permanente. Lo continuo y lo discontinuo se revela en el arte actual como una dialéctica significativa. El arte de nuestros días realmente revela lo que el sujeto tiene por dentro y por fuera. Es precisamente un doble espacio donde la actuación o las actuaciones siempre están con nosotros o desde nosotros. En la actualidad, todo lo que se llama o lo que se dice ser performance forma parte de esta causación, de esta unidad o desunidad. Página Abierta con el Arte reflexiona sobre lo que es el arte, la naturaleza, la sociedad y el sujeto. Naturaleza y sociedad ya son interpretados como lo mismo. Se trata de un continuum que se convierte en historia, pero que sobre todo dialoga con el sujeto público y privado. Hace las veces de ese testigo, corrobora, se distancia, se acerca, porque el arte de hoy, como muy bien se ha señalado, es ese diálogo abierto con la cultura, con el sujeto, aquello que nombra, se dice y se crea. En nuestros días, el arte es una perspectiva. Aparte de ser un lenguaje, también traduce una realidad, traduce un estado, en fin, se enfrenta, se acerca, postula, se convierte en ficha, hace las veces de lo que toda la curaduría de arte hoy ha señalado como un bien adquirido, pero sobre todo una acción que no es solamente estética, sino que es también artística. Hoy estamos bajo el reino de las curadurías, de los curadores, de los artistas que también son curadores, muchos de ellos, pero también de los curadores que son artistas. Esto implica indudablemente un hecho, y es que el desarrollo del arte está ligado a lo que se llaman las ciencias duras, las ciencias formales. Hoy el arte se liga con la ciencia y es arrastrando lo que muy bien tiene dentro de la tradición de Oriente y Occidente. Siempre el arte ha estado ligado a la ciencia y a la recuperación de la naturaleza. Por eso hay una ambigüedad, una tensión esencial a propósito del arte y la naturaleza. Para eso ustedes han visto que nuestro programa ha tenido la colaboración de numerosos especialistas, de numerosos artistas y sobre todo curadores, comisarios, profesores que han estado aquí reflexionando con nosotros en muchos aspectos, aspectos que realmente se dan desde el punto de vista de ese diálogo entre las artes, ese diálogo intracultural e intracultural. Por eso también el arte de hoy es sociedad, es cultura y es natura. En ese sentido, el lenguaje constituye el nivel más alto de mediación. Por eso hay, incluso en la Academia de Arte Dominicano, un aspecto que es de discutir. Siempre lo hemos discutido con nuestros interlocutores invitados en este programa, porque hoy estamos también bajo la égida de los proyectos, proyectos que son de arte, de cultura, de naturaleza, proyectos que benefician realmente a lo que se llama ese intercontacto que hay entre público y obra de arte, entre creador y obra de arte y sobre todo entre creador y cultura. Muchas preguntas surgen. En la actualidad, mucho comentario, mucha doxa crítica ha surgido para explicar no solamente la naturaleza del arte, sino el intercambio simbólico del arte. Esa noción de intercambio simbólico del arte o de intercambio estético, muy cara, muy justificada por Jean Baudrillard, el sociólogo y filósofo que ha reflexionado sobre este ámbito de conocimiento y de producción. Al mismo tiempo, hemos visto cómo también ese espíritu, esa forma de visión ha hecho que se instaure lo que se llama un espacio de transformación y de visión.
por suerte, tenemos ese intercontacto como materia prima y necesaria de la relación arte-cultura-lenguaje y arte-cultura-sociedad. Hoy, con la contemporaneidad, se hace necesario entender que los sujetos son sujetos explícitos. La naturaleza y la cultura, como vemos en pantalla, es actuación. Aparecen esas entidades que se mueven, son móviles y que sobre todo quieren sustituir esa realidad cruel que vivimos. A través de ese performance simbólico que vemos en la pantalla, es que realmente podemos explicar, denominar, nombrar lo que hoy se entiende como arte. Muchas veces se confunde esta perspectiva como una visión ecléctica fuera de los formatos, pero si ustedes ven allí la presencia del cuerpo, no es menos cierto que el body art, o sea, el arte corporal, hoy es una realidad. Pero lo es desde hace ya 30 años y desde que el arte es arte. La tendencia de hoy es de manipular lo social o lo visible para que haya un entendimiento, una interpretación de los niveles expresivos. Es cierto que, por ejemplo, cuando vemos este tipo de maquinaria que ustedes están viendo en la pantalla, estamos ante un teatro mundi, un teatro del mundo, que tiene realmente su motivación en la tradición artística y cultural occidental y oriental. Porque es bueno saber que ese diálogo de saberes, ese diálogo de cosas, va constituyendo toda una secuencia humana, social y artística que siempre se ve como arte en movimiento. Miren aquí, por ejemplo, el desnudo artístico, pero además esa plástica del cuerpo que informa sobre su naturaleza adaptativa, psicológica, y que además hace posible ese vínculo entre lo social, la cosa y el otro. No es realmente equívoco señalar que si el arte realmente expresa la alteridad, es justamente porque él se mueve, se moviliza, acentúa su incidencia. También que la naturaleza y la cultura no están en pugna, sino en diálogo, ¿no? Que ese cuerpo que vemos ahí, parecido a lo que es danza, es una actuación, es lo que propiamente hoy llamamos performance. Y performance cultural, simbólico, ambiental. Decir performance cultural sería redundar, pero también hay que decir que es corporal y cultural porque al arte, a la cultura y al cuerpo se le asigna un valor. Y ese es un valor específico, un valor dialogante, especial, que invita a cualquier espectador a participar. Últimamente ese tipo de inducción artístico nos ha llevado a lo que se llama esta temperatura expresiva que vemos incluso asumiendo el mundo como prótesis. Por ejemplo, la mano y el cuerpo ahí son no solamente expresiones grandilocuentes, sino que realmente se expresan a través de una retórica artística. ¿Por qué? Porque existe un lenguaje. En las escuelas de artes de hoy tenemos lo que se llama un mundo construido, pero un tipo de comunicación. Esa aula, ese espacio, esa galería realmente conforman un espacio estetizado, un espacio que los curadores y los comisarios de arte de hoy han tomado como un espacio reivindicado, ¿no? Negado, pero al mismo tiempo positivado por lo que es la artisticidad. De ahí que realmente entendamos el mundo del arte, el mundo de la sociedad como un mundo de sentido. Es ahí, por ejemplo, lo que se podría llamar como pantomima o como una gestualidad viviente. Esa gestualidad está realmente en el contexto no solamente del cine art y de lo que se llama el mundo del arte, sino que abarca otras zonas como la pintura, la escultura, la iluminación dirigida que hace que un objeto sobresalga. Pero también vemos que el mundo es, en este caso, un lenguaje, porque el cuerpo hace que ese lenguaje se visibilice. Que, por ejemplo, esos elementos biomórficos o antropomórficos, esa objetología que estamos viendo aquí, realmente sea la base de un fenómeno, que es el fenómeno perceptivo y sensorial. Esos elementos que son aparentemente humanos,
se producen a partir de una transformación de lo visible. Y ahí, en las imágenes que hemos visto hasta ahora, cómo hay una narrativa visual, una narrativa que se moviliza, una narrativa performática. Realmente esos niveles de acción y de actuación hacen que el sujeto no solamente cree posibilidades, sino que no las evite, que realmente las concluya, la utilice. Y hoy estamos ante lo que se llama ese arte del cuerpo, ese arte que asegura una visión realmente unificada de lo que es el elemento dinámico, el elemento perceptivo y sobre todo el elemento accional. Para eso, para todo lo que se llama arte, naturaleza, cultura, miren ese viaje que está ahí, esa visión prolongada en el tiempo y el espacio, piezas que realmente han hecho del arte su visión asegurada. Hoy vamos a tener a dos comunicadores con nosotros, ambientalistas, interdisciplinarios, transdisciplinarios, quienes nos van a dialogar y vamos a hablar con ellos de esta perspectiva de arte, naturaleza, sociedad. Sociedad, cultura, naturaleza y realmente esas visiones que desde esa perspectiva estetizada, como ustedes están viendo en la pantalla, unifican el lenguaje y la visión artística. Realmente, y eso estábamos hablando, nos queremos compartir con ustedes, Ramón y Carolina, esto que es la visión de una naturaleza en movimiento y una cultura en movimiento, pero mediada por lo que es el cuerpo. Cuerpo y lenguaje hoy constituyen la base esencial de todo lo que es la expresión artística, pero sobre todo de todo lo que es la condición humana de hoy. Hemos olvidado que el cuerpo realmente es un elemento de presencia, pero al mismo tiempo de alteridad. Por eso todos los cuerpos realmente hablan de una u otra manera. Y cuando digo cuerpo estoy no separando el binomio o la oposición aristotélica cuerpo-alma, sino tomándolo como un conjunto. Entonces, esa tensión naturaleza, cultura, arte y sujeto es la que hoy nos ocupa a través de eso que ustedes vieron, que es el arte. Bienvenidos a su programa, gracias. Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Gracias. Carolina, en determinadas ocasiones hemos dialogado sobre esa dialéctica. Aquí, naturaleza, arte, cultura, sujeto. Y la misma ha sido bien avenida en nuestra discusión porque resulta que el arte contemporáneo, el arte del ahora, de nuestros días, que siempre ha sido contemporáneo, ha encuadrado y marcado a través de la actuación, o sea, de aquello que hace el cuerpo, pero que vive el organismo como metáfora, organismo que puede ser zoomórfico, antropomórfico, fitomórfico y todo aquello que los ambientalistas, ecologistas, naturalistas de hoy han tomado como una muestra realmente significativa. ¿Qué tú crees a propósito de ese tipo de alteridad y de ese tipo de fenómeno como tal? Siempre la naturaleza ha sido la fuente de inspiración de los artistas, porque por eso la tenemos, y con sus diferentes ramas. Por ejemplo, hay la fuente mineral, hay una fuente vegetal, y esa fuente que conforma ese universo para los artistas, solamente de contemplar esos flamboyanes que tenemos ahora en este verano candente de este país, e inspira a los artistas. Cualquier paisaje, cualquier expresión de la luna, del sol, miren ese sol que ya a las 7 de la mañana está tan alto que nosotros mismos lo sentimos en nuestros rostros cuando estamos caminando por la avenida ecológica, por la avenida Mirador Sur, y cómo ese sol nos abraza y nos... Eso es motivo de inspiración, todo ese camino, cuando vamos por los lugares, cuando hacemos los viajes, todo eso inspira al artista, y es algo que debemos tener en cuenta, y de ahí surge toda esa belleza. Sí, Carolina, mira, ya tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero que dialoguemos sobre ese continuum y discontinuum que vemos en la naturaleza, la sociedad y en los seres, los lugares del imaginario. Pero para eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento.
Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, es su programa de toda la semana y al mismo tiempo su programa para el diálogo. Hoy tenemos a Ramón Narpierre y a Carolina Lerebourz con ustedes y con nosotros. Carolina Narpierre lanzó toda esta perspectiva porque en los últimos tiempos hemos tenido los llamados lugares artísticos. Por ejemplo, hemos tenido que muchos espacios que descubrimos a diario tienen un carácter de artisticidad. Y ahí, por ejemplo, lo que se ha convertido ese barrio de Santa Bárbara, que realmente es un antemural o un mural social, artístico y cultural. Y que tiene también una tradición desde el punto de vista de una serie de creaciones que están ahí. Pero también lo mismo vemos cuando vamos al Parque Mirador, ¿no? A esa avenida de lo que se llama una naturaleza en estallido, donde vemos, como dice Carolina muy bien, objetos naturales, pero también objetos culturales. Algunas expresiones o fenómenos que no sabemos hasta qué punto son arte o son naturaleza, o son cultura, o son incluso sujetos vivientes. De eso es lo que queremos conversar precisamente con ustedes. Sobre lo que conversaban Carolina y tú ahorita, Odalis, el hombre es la suma de la naturaleza. Por eso en él se encuentra toda la naturaleza, toda, absolutamente, y la siente, y tiene la empatía de comunicarse con ella, de entenderla y de reinar sobre la naturaleza. Reina sobre la naturaleza el hombre, el ser humano. Y precisamente el arte como soporte de la realidad, de la vida que llevamos en este mundo, es el hombre que el artista es este ser especial, es este ser que tiene, es una especie de ventana. Es una ventana que nosotros podemos ver a través de él una realidad, nuestra realidad, a través de la interpretación de la naturaleza, del cosmos. O sea, nosotros, dicen algunos científicos, que somos la suma y también gnóstico del tiempo y del espacio. Y es precisamente allí donde se desarrolla la naturaleza y todo nuestro entorno. Entonces, creo que el artista es una especie de punto donde de percepción, de visión que no tenemos todos. Creo que hay que se repartieron los dones, como dicen también los místicos y los religiosos, se repartieron los dones. Y el artista tiene el don, entonces, de ponernos en contacto con nuestro entorno natural, con el mundo, con el universo, con el cosmos. Y por eso la obra de arte es el soporte para nuestra realidad. No ha sido entendida así. El modelo de producción capitalista precisamente es la ruptura. Se rompe el hombre en dos. Se separa, se disgrega. Y el arte, entonces, el arte como soporte de la realidad necesaria para nuestras vidas, queda relegado y se le pone un precio. Y ya el artista no interpreta la naturaleza. Ya no nos regala la explicación del mundo, sino colores y formas que pueden complacer nuestros gustos porque tienen un precio, Odalis. Eso es importante también en la medida en que nuestros artistas, mira, por ejemplo, en el concurso de INAPA, esos dos ganadores, Pelletier, Rosalba Hernández, y son realmente sujetos que median, que se expresan a través de un lenguaje donde la naturaleza y la cultura están en tensión. Entonces, ¿qué sucede hoy donde todo ese performance abierto, esa actuación que no se detiene, esos cuerpos que quieren dialogar a través de puntos seminales, o sea, esa germinación artística hace que se convierta en una escena de la visión, en una visibilización? Por eso lo que decía Carolina, en ese sentido, realmente pide una explicación y al mismo tiempo hace que ustedes como cientistas naturales, ambientalistas y también culturales puedan evocar. Me pareció que eso que decía Carolina merece incluso hasta una explicación a propósito de cómo ese modelo
realmente se establece desde el continuum y desde el discontinuum, o sea, continuidad y discontinuidad, desde el punto de vista performativo. Exacto. O sea que yo creo que a partir de ahí, nosotros podemos también ver cómo lo humano se expresa. Mira, por ejemplo, esto es un aula, un espacio. Y además de ese espacio, nosotros estamos viendo unos movimientos y unos gestos que no entendemos. Oiga bien, pero no son gestos. No. Ellos están expresando una pandemia que es la tecnología. Y critican ese ámbito desde el punto de vista del claroscuro, la desidentificación, pero la identificación de un problema, donde toda una amenaza social se cierne. Y eso fue hecho en una aula de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, común y corriente. O sea, no necesitamos realmente un escenario que tenga que ser preconstruido necesariamente. Sí. Un encuentro, la mesa, las sillas, el plástico. La ubicuidad del plástico se repite en la silla y surgen esos destellos de luz, que no es el flash, sino la luz se mueve, ¿entiendes? Se mueve entre ellos, buscando la solución, la misma mesa que siempre soporta las ideas de las discusiones. Esto que se está dando ahora, por ejemplo, que vivimos los dominicanos, y los haitianos, este conflicto es sobre una mesa, cada cosa es sobre una mesa, cada encuentro sobre una mesa con actores, tú ves, en su entorno, que son soporte de... Pero fíjate bien, Narpier, cómo ahí todo permanece como si fuera en silencio. En silencio. Pero se está hablando porque el cuerpo está hablando. Gesto, porque además la gestualidad es un elemento de que ya ella misma implica una reflexión. Sí. Y ese... performance no, ese video lo que quiere denunciar es la pandemia tecnológica. Exacto. Y usted dirá, pero ¿cómo? Yo no veo muchos celulares. Esas luces que usted ve intermitentes, esos cuerpos iluminados, pero además la víctima precisamente de un sujeto alienado, ¿no? Encarcelado, amarrado precisamente por esos vínculos que están ahí. Son los que hacen que allí se genere un escenario. Exacto. Pero de protesta, mira las convulsiones. Sí. Incluso mira los trayectos que vemos en esa imagen. Ahí estamos en lo que se llama la sociedad, la cultura y el sujeto. Ahora, ¿cómo eso se involucra con la naturaleza? Señores, hay una tesis muy clara. Ya no se divide la naturaleza y la cultura. No. La cultura es la naturaleza. La naturaleza es la cultura. Es la cultura. Sí, ese paradigma ha hecho que avancemos enormemente desde el punto de vista de las relaciones, de las interacciones sociales y culturales. Y fíjate que los orígenes del manierismo planteaban esto, ¿entiendes? O sea, sale de ahí este movimiento. O sea, siempre se ha procurado entender el arte como la continuidad del ser humano. O sea, mira, o sea, como la extensión de ese ser humano. Sí, sí, la extensión. O sea, mira, él tiene... O sea, sencillamente él está siendo esclavizado, dominado, y hay una cierta indiferencia. O sea, aquellos están resolviendo un problema y son indiferentes a lo que está ocurriendo. O sea, hay niveles de indiferencia y de encuentros que son desencuentros al mismo tiempo, porque es una reunión. Pero se trata de alienación. De alienación. O sea, se trata de que la alienación tiene varios niveles. Varios niveles. Y entonces eso lo expresa. Es una forma bastante sencilla. Mira cómo los arropa simbólicamente ese marco. De lo que hablábamos al comienzo. Exacto. De lo que se llama el intercambio simbólico. Y aún no tengamos el audio, nosotros estamos entendiendo lo que está ocurriendo. O sea, por los gestos, por las discontinuidades y las continuidades, como bien decías tú. Sí. Las luces, todos los efectos que van... se van entretejiendo. No, y propagando. Y propagando. Si nosotros estamos entendiendo lo que está ocurriendo, aún no teniendo el audio. Es cine. Esa es la función del cine. Sí. O sea, comunicar sin la necesidad del sonido, de la voz. Ahora, lógicamente, con lo que decía, el modelo de producción nos ha llevado al cine hollywoodense. O sea, que es acción, brinco, bombas, estallidos. Aquí más que cine es video. Sí, es video. O sea, sí, ya sí, exacto. O sea, el soporte es diferente. Sigue siendo. Pero el soporte es diferente. No, pero además, la característica de la imagen
Fíjate sí. que no es una imagen preconcebida, montada. No, no, exacto. No se puede hablar de puesta en escena. Sí, así abierta, es. Sino hay continuidad. Puesta en lugar. Puesta en el que lugar. Eso cambia. Entonces, el lugar es social. Sí. El lugar es un es una problemática social. Correcto, porque se trata de una poética de los lugares. De los lugares. Y de la imaginación. Eso hace que nosotros tengamos este tipo de recursos, incluso a nivel de aulas, como mira, muy bien sucedió ahí, pero también a nivel del mundo visible. Recientemente veíamos un video de Martín López por aquí, donde había un individuo que se metía realmente en una cloaca y salía bañado de una manera tan desagradable ahí. Ese video gana un premio, pero porque por su carácter de realidad. O sea, por lo que se llama ese carácter de cine verité, si podemos decir, porque precisamente este individuo lo hacía con tanta naturalidad y usted como espectador dice, pero yo no podría soportar ni viendo bien eso. O sea, era lo que se llama un video performance de crueldad. Pero además, ese sujeto ya tenía un símbolo social. Claro, sujeto de la marginalidad, sujeto de una cierta esperanza, pero su diálogo era un diálogo bloqueado por el mismo contexto. Exacto. Lo que implica que realmente hay que analizar los contextos. O sea, es como cuando el libro te lee, cuando la obra de arte te habla. O sea, sí. te habla y te estudia a ti. Claro. Entonces, quien se pone frente a eso tan desagradable es sujeto de la obra de arte. Claro. Porque hay un diálogo que resulta indudablemente normalizante. Desde el punto de vista de lo que es la protesta, pero también desde el punto de vista de lo que es la adherencia. Eso de que nosotros nos dejamos narrar e implicar por la obra de arte o por cualquier tipo de evento o fenómeno percepto estético es una realidad a tal punto que ya poníamos aquí el ejemplo de cuando veíamos un cuadro como la Mona Lisa. Exacto. ¿No? Nosotros nos vamos despidiendo del cuadro y ella nos está persiguiendo sí. por un efecto óptico. Claro, está, todos los autorretratos van a tener esta condición históricamente determinada. Mientras estamos ahí, él dialoga en silencio con nosotros. Exacto. Pero si nosotros nos agachamos, usted nota como que ese, el retrato agacha la mirada. Sí. Y usted no se puede desprender de él. No. ¿Por qué? Porque también está la relación ciencia y arte. Sí. ¿Qué es lo que hace que un cuadro nos persiga o que se deje comentar por nosotros? Pero, ¿qué es lo que pasa o sucede cuando nosotros nos dejamos comentar y ver por el cuadro? Una dialéctica es no solamente artística, entra la emoción, sino cultural. Entra la, sí, y además donde entran, como dice muy bien Carolina, esa emoción. Sí, la parte emotiva, pues, del ser humano. Y eso realmente constituye lo que se llama ese marco de significación, de interés, sobre el cual vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, naturaleza, sociedad, cultura y sujeto. Carolina Narpier, hablábamos a propósito de ese arte visual que exhiben los lugares. Hoy incluso la nueva historia del arte, digo la nueva, porque realmente se han involucrado otros fenómenos meta y transdisciplinarios que hace que ese dominio docente, académico, haya tenido también que transformarse. Pero lo que te quiero decir es que la nueva historia del arte está involucrando los sitios y lugares actuales dentro de la perspectiva de estudio. ¿Cómo un lugar se convierte en un espacio estetizado hoy? No siendo ese lugar convencional, no siendo un lugar museografiable o que se considere que es un museo, un elemento patrimonialista ya establecido o un espacio oficioso.
¿Por qué hoy los diversos escenarios son realmente traducidos a nivel de una visión que es receptora y comunicadora, no siendo ese tipo, por ejemplo, de espacio e incluso un producto que pueda ser alejado o estar alejado de su condición? ¿Por qué, por ejemplo, esto de que un barrio como Santa Bárbara, que ya hemos conversado en innumerables ocasiones, sea un escenario artístico? Gracias a Silvano Lora. Y que nos está convocando a todos, ¿verdad, Nartier? Y que nos convoca para realmente ver ese tipo de detalle. Pero, ¿qué pasa? Las entidades que entran allí no son entidades que se hacen con un motivo premeditado de que sea arte. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos cómo ese tipo de artisticidad está ambientalizada, ecologizada, naturalizada. ¿A qué se debe hoy ese arco de mención y de enunciación cuando vemos que la misma noción con la que hemos comenzado este programa, la de performance y actuación, también está presente ahí, a nivel de una interactividad y un diálogo entre, que merece una reflexión? Esa comunidad, cuando yo fui, pasé por una casa y le pregunté a una señora, señora, ¿y esto a qué se debe? Me dice, no, esos son unos americanos que vinieron a pintar eso ahí y ellos no nos dicen nada, pintan y se van. ¿Pero cómo? ¿Americanos? Americanos, pero digo, no son americanos. Es la percepción. Silvano Lora fue quien inició ese proyecto. Claro. Inclusive hay un mural bastante deteriorado que él hizo, claro, que yo creo que es bueno. Que, la restauración. Exacto, porque restauración. Además Silvano creó un activismo, sí, un activismo artístico, cultural y hasta político en esa zona. Exactamente, lo que pasa es que ahí se agrupaban también la industria gráfica de aquel momento, tú ves. Correcto. Y entonces ellos entendían este trabajo. Editoras, imprentas. Sí, editoras, imprentas, serigrafías. Exacto. Y Silvano hizo las exposiciones. Y además también es muy bonito cuando hacemos la visita allí, a esa pequeña comunidad, cómo vemos la cotidianidad, claro, una mezcla, junto con lo que estamos viendo en los murales, pero también esos negocios de serigrafía y de lo que ustedes acaban de mencionar, y con las señoras en las aceras sentadas en sus mecedoras, el saloncito al frente con toda su cotidianidad, con todo su movimiento diario. Sí, y todo eso atrae, porque todo eso es una conjunción de cosas que atraen al visitante y uno se siente acogido por el barrio, por la comunidad. Hay que ir con las cámaras, porque eso uno quiere llevárselo. No, y el momento. Y el momento. Porque se trata de la cotidianidad como obra de arte. Exactamente. O sea, como sentido, como lenguaje artístico. Recuperar esa cotidianidad como obra de arte es, de hecho, un proyecto como tal. Es un proyecto como tal. Implícito y explícito, pero es un proyecto. Además, recuperable desde el punto de vista de una estética social y cultural, que era lo que se planteaba el hombre que más trabajó en ese espacio, que fue Silvano Lora. Y esas callecitas estrechas, pero que te acogen tanto. Sí. Inclusive está la parte sagrada, está la parte dedicada a la iglesia Santa Bárbara, claro. Con el grial, la corona, la espada. Esos símbolos, esa simbología. Esa simbología, le devuelve, esa semiología. Esa semiología. Le devuelve ese sentido. O sea, sí, le dice, mira, tú tienes estos elementos que van a servir para combatir. Claro. Para combatir lo cotidiano que te persigue y te doblega. ¿Tú ves? Sí. O sea, ¿por qué es esto? O sea, tú ves Santa Bárbara, no es una comunidad próspera. Pero sin embargo, es viviente desde lo imaginario, sí, cultural. Sí, sí, exactamente. Entonces, Es un deseo de los jóvenes de la ciudad, y salen y hacen los grafitis y dañan las paredes y uno protesta y dice, contrale, mira lo que pintaron ahí, pusieron un nombre, esas son bandas, son esto. Es una expresión también cultural. Y de la crisis del sujeto. De la crisis del sujeto. Que eso es mismo, una catarsis. Que además de eso, a través del grafiti. Es un algo que hay que tomar en cuenta. Pero mire, eso ya existía a comienzos del siglo XX. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar arte, cómo me llamaba la atención ese tipo de arte que se salía de los formatos tradicionales.
Y eso empezó con el expresionismo, el dadaísmo, ese café Voltaire de comienzo de siglos, este hecho de hacer que la calle fuera realmente el museo. Todo eso viene de ahí, de esa museografía social, que realmente se entiende, pero además se extiende como lenguaje. Lo mismo pasa aquí cuando eso es realmente desechado por el Estado o tomado como un elemento que es pintoresco. Eso pierde su significación. ¿Pero qué pasa? Ante una estética de los desperdicios y de los desechos, hemos visto cómo esos desperdicios y desechos ya forman parte de una masa de arte, de una obra de arte, y al mismo tiempo representa una protesta desde el punto de vista de la naturaleza, una protesta ambiental, que hace que precisamente algunos curadores artísticos y culturales entiendan que hay que reescribir la naturaleza. Hay que recuperarla, hay que reanalizarla, porque desde allí se va negando esa tensión naturaleza, cultura, sociedad. Ya no se trata, no hay diferencia ya. No. Eso de sociedad, naturaleza y cultura, no. Realmente porque esa oposición de tipo estructuralista no explica el fenómeno. Entonces, realmente es un problema de vincularidad, un problema de relación, de interacción. No podemos separar, porque si no, volvemos a separar el alma del cuerpo y se convierte en un psicologismo inútil. No. Esa visión, esa categorización del arte, también nos lleva no solamente a Santa Bárbara, incluso no solamente a la ciudad colonial. Aquí hay barrios, señores, que son fragmentos, son frescos, murales de una obra de arte. Pero además que se sale e invita a que incluso ya el arte se convierta en movimiento, en luz, en visión. Y precisamente ese ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo de rebelión. Sí. ¿Cuál es el es de ruptura. ¿Cuál es el formato artístico establecido por la perceptiva que involucra ese espacio? Ninguna. No. Eso no. Se sale de toda perceptiva, como también ese arte que aparece, o gran parte de él, en Santa Bárbara. En Santa Bárbara. También quiero decirte, Odalis, que en un momento, en Santa Bárbara, que estábamos viendo los murales, miramos hacia la izquierda y están esos dos puentes que te están llamando. El puente llamado de la bicicleta y el otro de allá. Una belleza. Pero forma parte de la composición. Forma parte de la composición. Y porque el puente es para cruzarlo. Es una preciosidad. Lo que une. Lo hagas o no, es para cruzarlo. La noción de puente une. Espacio. Exactamente. Y estos carros pasan, todos estos vehículos pasando. Entonces el otro puente allá con toda su estructura, se una belleza. Puentes, claro. Y con esa luminosidad de la tarde ya. Eso es una preciosidad que tú dices. No, pero ¿y qué es esto? Esto no se puede perder. Y uno quiere llevarse esas imágenes. Claro, un teatro viviente. Porque las musas ya no son en la madrugada, ni cuatro paredes. No, claro. Sino que las musas vienen en cualquier sitio. Oye, no duermen las 24 horas. Exactamente. No, las musas no duermen. Para nada. Señor. Hay una cosa. Mira ahí, por ejemplo, en este arte de Santa Bárbara. Y es la ruptura precisamente con el asunto este del modelo de producción capitalista que lo convierte todo en oro, que lo cosifica. Lo cosifica todo. Ellos ofrecen y regalan su obra de arte, nadie se las paga. No aparece que el ayuntamiento le compró la pintura. No, el artista da su obra, la clase política está fuera. No hay ningún partido que reivindique esto, ni ningún político de estos terribles que se han apoderado de nuestras vidas. No están presentes ahí. Está el artista con su propuesta, con su ruptura. Como contaba Odalis ahorita, estos elementos reciclados de la naturaleza que se convierten en un pez en una pared, que lo pegan botellitas o tapitas de refresco, que pegan en la pared, esa protesta que se hace CD es gratis. CD de esos viejos, CD. Exacto, CD de los viejos. O sea, todos los elementos que contaminan y que rompen nuestro entorno y que rompen y contaminan la naturaleza y nuestras vidas, el artista gratis, sin clase política terrible, los regala, se los regala a la ciudadanía, a todos, al transeúnte, y le dice, le hace la propuesta, mira, nosotros tenemos que convertir la industria, como dice el Papa, en un elemento que salve este planeta que el cambio climático está destrozando.
Entonces, es la obra de arte, la propuesta para soportar la vida. Es desde ahí. No cobra nada el artista. Y tú lo ves a veces y crees que te va a pedir, porque lo ves con su precariedad de vida y sin embargo lleno de vida. Más que el que anda en sus, con sus posesiones y con sus riquezas. Exacto. O sea, la pobreza del artista es un símbolo, es un llamado, es un alerta a todos. Porque él está dando y está enseñando caminos diferentes de vida. Gratis lo da. No engaña, no miente como la clase política absoluta que vive de la mentira y de la manipulación. En estos días me enteré que el ayuntamiento estaba borrando al inicio unas pinturas que se hicieron sobre los postes de luz. Comenzó a borrarlas. Hubo una protesta y se paró el asunto. Si van a Santa Bárbara, en el trayecto, Padre Villín y esas calles, van a ver los postes de luz también con una expresión artística. Muy interesante. Porque además forma parte no solamente de una escenografía social, sino de una, no una arquitectura, sino una arquitectónica visible. Entonces ya ese tipo de cuadraje está artizado, porque está armonizado, compuesto con valores que son preceptos sensibles. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted dirá, bueno, la ciudad como obra de arte, pero así era también a inicio de la modernidad, en el Renacimiento. Eso es. Y así han sido espacios que urbanizados están también artizados. Claro que sí, porque es un... Porque y que no se debe perder. Te permite la vida. Hay una cosa importante que quiero decir aquí en tu programa, Odalis, y es que siento mucha alegría, porque hay una pequeña plaza frente a la Casa del Tostado, una plaza donde está el Padre de las Casas dialogando con Dios. Un diálogo, él tiene el puño cerrado abajo y el otro puesto aquí así. Y mira, ahí pusieron un negocio y lo arrabalizaron. Y no sé por disposición de quién, creo que Cultura, recuperó ese espacio. Lo recuperó, sacó todos los negocios que estaban y ahora tenemos esa plaza donde el Padre de las Casas, que es un símbolo fundamental para América, porque fue el que planteó la libertad y la igualdad, el que la planteó junto con otros, pero él fue constante, está en diálogo con Dios. Es interesantísimo ver esta estatua, es de vaqueros, de un mexicano. Sí, mira, Ramón, también quiero que tengamos en cuenta esa hipótesis de la recuperación procesual de los elementos de la naturaleza cultura y de la naturaleza sociedad. Porque ese es un fenómeno que está apareciendo en muchos jóvenes artistas que no son ambientalistas, pero son recuperadores de una estética material y al mismo tiempo sustancial de la naturaleza cultura. Pero además que están también recuperando una problemática existencial del hombre de hoy, del mundo de hoy, porque ese sujeto que se abre y se cierra, dependiendo de los embates, es también una escritura y una inscripción. Realmente, eso que hemos exhibido hoy hace que se cree una narrativa que es ideológica, artística, pero también cultural. La naturaleza es ese relato. La cultura, bueno, hablábamos ya de ese relato de la cotidianidad como relato. Todo ello va realmente a ir conformando un mundo visible que forma parte de esa poética del lugar, de esa incluso curaduría que abarca las composiciones sociourbanas y que hace que cuando usted mire en un determinado ángulo o una determinada perspectiva, le parece, como muy bien anotaba Carolina, le parece que eso es parte de una composición que se ha hecho. Sí. Pero no, es un problema de movimiento de miradas. Y ya. Dependiendo de cómo tú mires, realmente tú compones, porque sabemos que el ojo es quien compone, no la mano. No la mano. Ay. Es el ojo quien compone. Y que toda la fenomenología del arte que involucra ese tipo de visión es la que hace comunicativa y significativa esa espacialidad, ese lugar. Eso que le hemos llamado creación y que usted dirá, pero eso se ha creado por obra y gracia de lo que yo he visto. Y usted dirá, hay un misterio. No es misterio. Es que realmente hemos creído que nosotros no componemos. Nuestro ojo es una cámara, como muy bien sabemos.
Y esa cámara realmente lo que hace es que detalla el mundo. Nadie ve todo el mundo al mismo tiempo, sino cosas de un mundo. Usted ve una flor, usted ve una mano, usted va... Es como en el cine. El cine es el mayor imitador de lo social, lo real y lo natural. Porque es lo que hace que describe y decupa sus detalles. Por eso, realmente es el arte que más incidencia tiene desde el punto de vista, no de la realidad, sino de impresión de realidad. Impresión. Entonces, esas impresiones que tiene el andante urbano, ay, sí, como le hemos dicho, ese andante urbano que va descubriendo cosas que se nos escapan a diario porque son muchas. Y usted no se puede detener a cada detalle, pintarlo, dibujarlo o fotografiar. No, pero si lo disfruta. Hiciera lo que se llama el film de la eternidad. Sí. Pero usted lo disfruta y eso queda grabado y registrado en su orden sensible. Por eso, esto de performance social y performance cultural va a llegar a ser siempre performance poético. Porque sí, sí, esa forma de crear, esa forma realmente de termina constituir, ahí, hace que veamos esas imágenes que el maestro allá, el máster, nos ha puesto desde el comienzo y que debe repetirla también, porque me imagino que esas prótesis artísticas realmente le dan un encanto a todo lo que es la visión, lo visible y la visualidad. Sí. O sea que ustedes están en lo cierto y creo que cada día más, y en el programa lo hemos anunciado y enunciado, podemos ver lo visible, pero al mismo tiempo lo sensible desde la crítica. Esas manotas y ese cuerpo que vimos ahí al comienzo forman parte de un registro, pero además de un producto que sensibiliza al otro, que hace legible al otro y además que invita a la discusión. Por ejemplo, muchas veces que hemos ido a la zona colonial, habían unos cañones que yo nunca había advertido. Y un día que fuimos con el señor Germán Mella. Xavier. Sí, Germán Mella. Mella Xavier. Él me dice, esta es la casa de los cañones. Digo yo, de los cañones. Sí, miren los cañones allá arriba. Primera vez que veía los arquitectura. Cañones. Y ya cuando paso por ahí, lo primero que veo son los cañones. Pero ¿quién los vio? ¿Quién los tenía en su mente? Era el señor Mella. Yo había pasado 20.000 veces por ahí. Y lo había visto, pero no lo había observado. Porque el problema es que uno no observa muchas veces. Y también desde un ángulo de Santa Bárbara, observé un balcón precioso del Alcázar. Un balcón lateral. Sí, el balcón, el balcón del Alcázar. ¡Qué belleza! Que nunca la había advertido. Pero y se lo comenté a Narpierre. Que tú lo has visto desde otro ángulo. Sí, pero entonces... No, desde el común. Ay, y parece nuevo belleza, cada vez que tú lo ves. Cada vez es nuevo. No, y la forma, todo, el material, todo. Y la luz del momento. Todo eso se disfruta. Y eso es lo que conforma esa narrativa de la ciudad, de la naturaleza, de la cultura, de la sociedad, que son términos, pero forman parte de una trayectoria del individuo, porque cada vez más el arte humaniza su propio objeto, pero se humaniza como lenguaje, como figura a fondo y como perspectiva. Sí. O sea que hay que ver que dentro de esa recuperación, la visión de lo artístico va constituyendo también ese fenómeno al que se han abocado las grandes culturas de nuestros días, pero también las que habían fundado ese tipo de ver, de mirar, de observar sobre realmente lo que tenemos que hablar y tenemos que analizar en este programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Así, amables televidentes, hemos llegado a una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.